12 con un minuto, ya estamos de regreso en Matinal Nuestra Casa para tomar contacto de inmediato con Valesca Belmar, periodista de Radio Bio Bio y Canal 9 Bio Bio Televisión desde Talcahuano. Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, nosotros en la comuna de Talcahuano, los cerros de Talcahuano, específicamente en el sector de los Lobos Viejos, porque en Toma se encuentra el establecimiento ubicado en este sector de la comuna. Revisemos de inmediato las imágenes de Fabio Almazábal. El frío nos paraliza, dice uno de los carteles que está instalado en la reja de este recinto educacional. Y para saber la razón de esta medida de presión, de esta toma que durante esta jornada están protagonizando los apoderados, a esta hora estamos con Viviana Vera, presidenta del Centro de Padres y apoderados de este establecimiento. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿por qué tomaron esta medida de presión? Ya que el colegio estaba como del temporal, se volaron el techo y toda la cosa, el municipio no avanzó muy rápido para las reparaciones. Entonces nosotros queremos reparaciones luego con rápidas, no que se demoren. Ya llevamos, ¿cuánto sin clases? Casi 20 días. 20 días sin clase a los niños, igual es harto tiempo para que esté sin que se reanudan las clases y que ellos puedan hacer algo rápido. ¿Qué problemas tienen? Hay una sala que quedó prácticamente sin techo. Sí, no tiene techo, hay salas con hongos, sala húmeda, tenemos problemas en hartas partes del colegio y realmente sentimos que estamos bien abandonados de parte del gobierno. Hubo algunos compromisos, estuvieron reunidos con representantes del municipio, también con el Seremi de Educación que llegó hasta el lugar. Sí, él nos comprometió que podía avanzar en un proyecto de emergencia que iba a elevar la ficha porque estaba en media, iba a hacerlo un poquito más alta para que pudiéramos avanzar a un mediano plazo en algunos puntos. Los otros puntos que serían que estamos pidiendo el secado de sala ya se nos está cumpliendo, pero los materiales para las salas que faltan y las pinturas antihongos que faltan, y eso vamos a esperar hasta que lleguen porque ya no creemos nada del DAE ni de la municipalidad. ¿Hasta cuándo se va a extender la toma y hasta cuándo también van a volver los niños a clases? Porque ustedes han decidido no enviarlos. Todo depende del DAEM. Todo depende del DAEM, que ellos los compromisos que se hicieron hoy día se cumplan y nosotros nos quedaremos hasta que ellos lleguen con todo lo que ellos nos prometieron. Muchas gracias. De nada. Ahí está entonces la presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Los Lobos, acá en la comuna de Talcahuano, una toma que comenzó muy temprano esta mañana. Son alrededor de 255 los estudiantes que asisten a este establecimiento, un colegio de enseñanza básica acá en el sector Los Lobos Viejos de Talcahuano, y la mayoría de ellos no ha asistido al colegio desde el 1 de agosto, ya lo decía la presidenta del Centro de Padres y Apoderados. Tienen dos jornadas, mañana y tarde. Hace algunos días, dicen, eran solo 15 los alumnos que habían durante la tarde, la mañana prácticamente no existieron al colegio por las malas condiciones en que se encuentra este recinto educacional. Hace más frío al interior del recinto que afuera, lo podemos constatar incluso al hacer el recorrido por estas dependencias, este establecimiento. Reiteramos, el Colegio Básico Los Lobos de la comuna de Talcahuano, que se encuentra tomado por los apoderados, una toma que se mantiene de forma indefinida. Ya escuchábamos ahí a la dirigente de los padres y apoderados, hasta que se cumplan los compromisos que realizaron durante esta jornada desde el municipio de Talcahuano. Esta semana deberían subsanar los problemas, gran parte de los problemas, para poder entregar entonces unas mejores condiciones para que los alumnos y los docentes también que están apoyando esta medida de presión puedan asistir al establecimiento. Adelante ustedes. Sí, vale, lo que veíamos ahí en las imágenes, las fotografías que acompañan estos letreros, de verdad que es indigno para cualquier persona tener que estudiar, trabajar, desenvolverse en esas condiciones, ¿no? Pero sobre todo si pensamos en el bienestar de niños y niñas, por supuesto que no corresponde las condiciones en las que se encuentran. Así que vamos a seguir atentos ahí a más detalles, la respuesta que tengan que dar también las autoridades locales ante esta situación, vale. Así, por ahora, mientras tanto, mientras estas soluciones no se concretan, la toma del Colegio Los Lobos de Talcahuano se mantiene. Perfecto, Valesca, agradecemos tu trabajo junto a Fabián Mazábal ahí en terreno desde la comuna de Talcahuano.